¿Qué hubo, cabrones? ¡Sáquense! ¡Quítate del camino! ¡Es nomás, qué chulos! Como miran, ya no andamos cazando. Ahorita ando preparando. Mijo, aguas, me vas a picar. Ando preparando la olla en lo que las vamos a cocinar, la liebre. Una olla un poco honda. Todo lo que voy a ocupar va a ser aceite y sazonador. Ustedes las pueden sazonar estas liebres con sal, pimienta y ajo. Eso es todo lo que ocupas para una receta aquí perrona, y ahorita pues también les voy a enseñar cómo, qué toque le hago yo para cocerla. Y miren, el sazonador, ustedes saben, no está en venta, es simplemente para mí. Me da mucho gusto que canales grandes miren mi canal y pues se les pegue algo. Hace un año yo saqué este sazonador, más de un año yo saqué este sazonador, y por ahí una persona en el YouTube acabó de sacar también su sazonador personalizado. Y la cura que me da, que él todo el tiempo dice que es original y que sabe qué, que se levanta las mañanas y tiene todas las ideas en la cabeza, y cuando hablas mucho te muerdes la lengua. Hace un año yo lo saqué por lo mismo, que decía que ay, todos me copian y todos van a la Walmart y agarran las mismas cosas. Y yo saqué mi sazonador, como miran ahí. Ahí está, miren. Y apenas ayer, hace algunos días, sacó también su sazonador, y eso me da mucho gusto. Pero pues, ¿será original eso? ¿Quién sabe, verdad? Así es de que pues para todas las personas que vienen y me dicen que oye, pelón, le copiaste a esta persona y que sabe qué, primero vayan y miren quién le copia a quién. La verdad, a mí no me interesa ese jale de niños de que ay, me copiaste, sí. Pero la verdad, ahí está. Hace más de un año yo saqué este sazonador, y pues si miran a su ídolo, apenas lo sacó. Así es de que, ¿quién es el que copia a quién? Yo no sé, saquen ustedes las cuentas. Pero lo que sí sé, que ahorita nos vamos a echar una liebre. Mucha gente me pregunta todo el tiempo de esto de las liebres. Oye, pelón, las liebres se comen y todo ese jale. Yo ya tengo un video, aquí abajo se los dejo, un video de cacería y cocina de una liebre. Esa receta se los recomiendo, pero al 100%. Si no quieres, si tienes como asco de sabor y todo ese rollo, esa receta es la más buena de la que yo, de las que yo he hecho. Así es de que ahora les voy a enseñar unas carnitas de liebre. Ustedes van a mirar cómo va a quedar y todo ese rollo. Pero aquí abajo les dejo ese otro video. Creo que tiene varias vistas. No sé cuántas vistas tenga, pero mucha gente sí lo miró. Pero de todas maneras, creo que mucha gente no lo ha visto, porque me siguen preguntando que si me como la liebre y todo ese rollo. Mucha gente tiene miedo a comerse estas liebres. Lo que sí les digo, que las cocinen bien. Eso es todo. Cocínala bien y de ahí más, échale lo que tú quieras a la carne. Pero que esté bien cocida. Entre más cocida, está mejor, porque sí les puede traer un malestar estomacal. Así es que vamos a empezar a preparar la carnita. Esto es después, hace 2 meses hicimos la cacería, congelé la carne, y hasta después de 2 meses vinimos aquí. Aquí está mi niño. Vinimos aquí a un pantano aquí de Nuevo México. Y como miran, pues aquí tenemos la estufita perrona. ¿Cómo no? Tenía que estar aquí. Esta no es digital, pero miren, miren. ¡Oh, hijo de su chico! Miren nomás qué piernotas. Y bueno, lo que me gusta a mí hacer, pues es hacerles unas rajaditas así, para que se dore bien machín. Esta es la parte que está muy gruesa, entonces lo quiero bien cocido para que se dore también bien machín. Miren nomás, ¿con qué? Con las navajonas, que perronzotas, mi compa, ya sabe.
Ahí está el link abajo en la descripción donde la pueden agarrar, o síganme en Instagram para que obtengan la suya. Mucha gente no se come las liebres y lo entiendo, porque las veces que lo han probado, pues a lo mejor han tenido un sabor feo. Y pues se entiende, ¿verdad? Mucha gente dice que son carroñeras. Pero pues hablando en pocas palabras, yo soy más carroñero que cualquier animal. Así de fácil, eso sí se los digo. Así es de que ustedes creen que me pongo los moñitos. Soy más depredador que cualquier animal. Pero la verdad, pues nunca le he agarrado yo un sabor así que me sepa feo, como para nunca probarla ni nada. Así es de que pues yo sí me las como. No es un platillo que tengo diario. Pero, ay, huele bueno, ¿verdad, mijo? El sazonador está pero al millón, mi compita. Échenle bastante sazonador. Se le va a caer con el aceite, pero pues el chiste es de que se impregne poquito, que se le meta ahí entre las rendijitas. Vamos a dejarlo unos 5 minutos que se empiece a absorber todo el sazonador, porque para que no se le caiga tanto. Y vamos a preparar unos ajos. Le voy a echar unos ajos ahorita al aceite. Y vámonos, mi compita. Ay, cabrón, me tuve que poner este sombrerote, parientes, porque se está poniendo chido este merequeteque. Y bueno, le voy a echar 3 cabezas de ajo, miren, al aceite. No hay que dejarlo que se queme el ajo, porque si no te va a traer un mal sabor. Nomás a que suelte ahí su juguito en el aceite, eso es todo lo que queremos. Oye, Elia, ¿oíste? Ya vino por nosotros. Y bueno, ya que los tenemos así, miren, los pueden apachurrar o les pueden hacer unas rendijitas así para que se les salga ahorita el juguito. Miren, miren nomás, ahí va. Que no se quemen los canijos, si no les van a traer un olor feo al aceite. Ahí está. Miren, así mero va para adentro. Ay, ay, ay. Vamos a sellar la carne bien. Miren nomás. Si eso no es una chulada, entonces que... ¿Verdad, mijo? ¿Cómo ves? Nomás huele, Lelien. Huele perrón, ¿verdad, mi compa? Espero y algún día traten la liebre, les digo, pero háganlo paso a paso, así como se lo estoy enseñando, no cualquier cosa. Porque si no, pues es el por eso que mucha gente no le topa la liebre. Pero nosotros somos de Jalisco, yo soy de Jalisco. Y allá, desde que yo tenía 6, 7, 8 años, cuando iba con mis tíos, mi abuelo y todo, esto es lo que comíamos, pura liebre. La hacían diferente, claro. Trato de cambiar recetas, ¿verdad? Trato de agarrar como me gusta más y todo. Ellos la hacían con tomate y cebolla y papas y como un guiso, bien machín. Sabía buena, pero un día que nos pusimos malos de la panza, pues como que la aborrecí de esa forma. Así es de que por eso les digo que se pongan listos, cósanla bien. Esa vez me acuerdo que mi tío, pues todos traíamos hambre y pues no la coció bien. Y ay, canijo, ya no hallábamos ni para dónde correr. ¿Qué tal, mijo? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Me voy a echar basuras, güey? ¿Qué tal está esa madre? Thumbs up, cabrón. Bueno, ahorita voy a limpiar este jale. Pero, como les dije, ay, ay, ay. Miren nomás, sudadota. Salud, camaradas. Hijo de su, pero qué buena está. Ahorita
el último trago que tenga yo aquí, más o menos, porque no le voy a echar mucha, se la voy a echar para que se alcance a cocer un poquito más la carne y que le dé, pues también que le ponga ahí su saborcito, ustedes saben, de la cerveza. La cerveza pues pone un sabor bueno a la carne y aparte pues le quita de sabor salvaje y todo eso. Esto te ayuda mucho y pues te quita la sed también. Una cosa que sí les digo, que las liebres las cacen en temporada de frío, que esté haciendo frío. De esa manera pues tienen menos gusanos, garrapatas, porque ese animal pues anda en la tierra y anda en partes, se podría decir, sucias, y pues se les pegan garrapatas, se les pegan gusanos, a veces entre la carne. Mientras que no esté media rara la carne, todo está bien. En los conejos al igual, también eso, ellos tienen garrapatas y todo ese pedo. No tengan miedo de eso, pues es que son animales. Y pues los animales salvajes siempre van a traer un tipo de parásito, lo que sea. El chiste es nomás poner atención y cocerlas bien. Ahorita pensé que estaba grabando y se me fue. Bueno, le eché como un cuarto de cerveza aquí a la carne, porque ya estaba un poco doradita, y eso es para que la cosa un poquito más, como una media hora. Vamos ahí a cocerla con la cerveza, y luego lo que voy a hacer ahorita, le voy a echar un chorrito más de agua para que se cose, a lo menos media hora, pero preferible una hora. Ya que se está cociendo con el agua, pues todo eso se va a evaporar y al último va a quedar lo que es nomás el puro aceite. Y es cuando la vamos a volver a dorar por una media hora, por ahí, o hasta una hora. Lo que sea, calmadito ahí, para que quede un dorado bien bueno y que queden unas carnitas de liebre, pero para chuparse los dedos. Bueno, ahí se anda cociendo ya lentamente, como lo miran ahí, con la cerveza, y le eché un chorro de agua. Miren, ahí va a durar fácil su media hora, ahí lento. Que quede bien perrona, para después. Ahorita van a mirar cómo cambia el aceite, se va a poner transparente y va a empezar a freírlas un poquito más, ya después como de una media hora, 45 minutos. Desde que era muy tenía pintas de maldito. Qué chulada de día. A pesar de que está empezando el calorcito perrón, pero la verdad hemos tenido mucho frío este año aquí en Nuevo México. No se ha querido venir el calorcito bien, pero parece que ya va a empezar. ¿Tú qué? ¿Traes gomitas? Aguanta con la hambre para echarnos una buena botanota, mijo. Pues tú qué traes, morro. Este niño sí que está loco. ¿A dónde vas? Bye, cabrón. Miren nomás cómo se están poniendo. Miren nomás. Ay, ay, ay. 15 minutos más y esto ya estuvo. Pues esto ya estuvo. Miren nomás. Aquí tengo unas toallitas. La vamos a poner acá a que se enfríe un ratillo, porque están calientes. Bueno, apenas se alcanza a mirar, mi niño. Ya nos sentamos aquí abajo de un arbolito y miren la carnita bien doradita. La neta, si el pelón les dice que está bueno este jale. ¿Vale? Se sale del huesito. Ya trae hambre. Está
buenota, mijo. Si tienes chance de hacer una salsita, o como a mí me gusta, la verdad a mí me gusta nomás cebolla, chile y sal y limón. Revuelto, lo dejas marinar un poquito, también poquito pimienta. Lo echas esto en un taco y le echas eso arriba, la cebollita curtidita y el chilito, y está pero de lujo. Esto en un taquito nomás, pues no veníamos preparados. Así de que así solo nos lo vamos a echar. Mira, güey. Esta carne no tiene nada de olor malo ni nada. Al igual que la otra receta, aquí les dejo el link en la descripción. Ese es otro video que hice, creo, hace ya más de un año. Está perrísima aquella receta también. Y bueno, vamos a seguir nosotros comiendo. No creo que sea buena idea que nos estén viendo comer nomás. Vamos a agarrar una agüita, otra cervecita y a relajarnos aquí, miren. De encontrar unas víboras de cascabel, ahí se las enseño. No están grandes como para comérmelas, pero pues para tomarles cámara y una gran fotito ahí para Instagram, se lo merecen. Miren dónde está. ¿Nos las comemos, Eliel? No. Vamos a mirar nomás, a ver como cuántos años tienen. Vamos a mirar el cascabel. Ay, está grandecita esta, ¿eh? Está chiquita. No tiene tantas. No, Lili, hazte para atrás. Hazte para atrás, mijo. Miren. No tiene tanta carnita. Vamos a dejar que se vaya. Mira. Ya se enojó, ya se enojó. Mi hijo estaba, mátala, mátala, mátala para comérnosla. Nada, como les dije, estaban muy chiquitas. Está bien, chiquito. No, it's not. Bueno, ya aguanta. Miren nomás. No, mira nomás. Oh, no, sí está grande esa, mi hijo, esta es otra. A ver, mira para dónde va. Esa está buena. Estaba gordita. Yo pensé que era la misma, pero no. Híjole.